Hey, muy buenas personitas de YouTube, otra vez yo, Daniel VG, y esta vez estamos en un nuevo video mejorando unos personajes a los que les tengo bastante cariño, la verdad, y pues hablando un poquito de la nueva PP, bueno, la nueva Prize Fight, pelea premiada que hay de Halloween. Y antes de empezar, quería mandarle unos saludos a Michelle 14, a Hugo 12 y a Macarena Gallegos. Disculpa, Macarena, no encontré tu nombre en Skullgirls, pero te saludo por tu nombre de YouTuber, Macarena Gallegos. No tengo nada más que decir, solo que dejen su like y se suscriban si es que les gustó y vamos con el video. Personitas de YouTube, nos encontramos acá y quería grabar esta ocasión especial, se le podría llamar, que es en la que mejoro cuadro helado. Bueno, primero que nada, si tienen este personaje, ya les digo, bueno, es un diamante, es buenísima. O sea que si les toca, no duden en mejorarla. Es de los personajes más buenos. Esta me va a ayudar en la PP de, bueno, en la pelea premiada, Prize Fight, como le digan, que hay hoy. Bueno, que hay estos días, que es de Halloween, que esta vez sí quiero viciar muchísimo. ¿Y qué más? ¿Qué personaje mejorar que a mi cuadro helado, que me ha ayudado desde el principio, me ha ayudado? Me ha ayudado a conseguir personajes dorados. Gracias a este personaje, pues he conseguido grandes personajes que ahora utilizo, como sería Saxo Épico, que es un gran oro. Y pues tenía que hacer algo para subirla. Y pues la verdad, me encanta. Como ven, no es mucho, por eso no lo pongo en cámara rápida. Ah, bueno, faltaba este invocable. Nice, ya la tenemos maxeada. Y faltaría su cartel. Que a ver, ¿cuál nos parece mejor? Características especiales. Cuando Peacock usa un movimiento especial, hay una probabilidad del 10% de que la recarga se reinicie inmediatamente. Yo les recomendaría esta. En lo personal, se utilizan bastantes ataques especiales. Yo, como los utilizo, lo voy a ocupar, ¿verdad? Así que vamos a darle con todo. Ojo, que por cada mejora se necesitan 500 puntos. Ojito, que eso es muchísimo hasta para mí, que ya soy nivel alto. O sea, es muchísimo. Yo la dejo ahí. Es una buena habilidad y pues vamos a mejorar a la otra variante, que también es una variante que yo les digo que la mejoren, que esta sé que muchos la tienen, que es una Valentine de plata. Como ven, acá está, Asesina Joy o Kill Joy, o sea, se entiende, se ve. Y vamos a mejorarla. Aún no tengo para subirla a diamante, pero me encantaría. Ya les digo que si la tienen, mejórenla. Este support a mí me va a ayudar mucho en para conseguir rachas grandes, porque como recuerdan, bueno, si no saben, este personaje lo que hace es que revive a todo tu equipo al morir, así que este personaje es muy bueno para ponerla de último, ¿verdad? Así que la dejas de último de tu equipo y pues esta ya te revive a los demás y ya hizo su trabajo. Y ojito que revivir a los compañeros es algo que se agradece bastante. Ya no tengo más canopias. Genial. No, gracias. Tal vez nunca se sabe. Tal vez algún día me vuelvo loco. Ahí la dejamos. Veanla, qué bonita. Ya casi maxeada. Y voy a ponerme de perfil, obviamente, al personaje que más quiero. Mi primer diamante. El diamante que, por cierto, obtuve en nivel 24. Ya lo recuerdo. Nivel 24, ojito. Nice, véanla, qué hermosa es. Es mi personaje favorito hasta el momento. Cuadro helado y pues, bueno, ya les digo que a también hablar un poquito de las brechas, que, bueno, brechas de las Prize Fights, esta de las peleas premiadas, que como ven ya está el evento este de fiesta de disfraces. Les recomiendo que aunque sean niveles bajos, jueguenla porque las recompensas hasta para niveles bajos son buenas, vean. Dan mucha teonita, dan canopias. De hecho, acá por 325 mil te dan una reliquia que por lo menos te asegura un plata. Siendo nivel bajo, un plata te viene súper bien, la verdad. Yo les recomiendo que jueguen la PP, aunque no vayan a obtener de lo mejor, pues por lo menos algo van a obtener. Es bueno, la verdad. Yo
planeo viciar e intentar hacer los 100 millones que, pues, para los que no sepan, al llegar a 100 millones te dan esta variante, que esta variante Necrobreaker es exclusiva. Tal vez no es de las mejores variantes, pero es exclusiva y pues nomás porque es exclusiva la quiero. Les voy a dejar por acá, guapos, unas recomendaciones, ¿no?, de personajes. Y no tengo nada más que decir, solo que les deseo suerte en esta app. Les deseo suerte, espero y logren su objetivo. Si es que quieren llegar a 100 millones, solo les digo que les deseo mucha suerte. Espero y lleguen, yo también viciaré bastante. Y me despido, guapos. Les recuerdo que dejen su like, se suscriban y hasta la próxima. Bye, bye.